programa de esta semana, viajamos a la provincia de Segovia para descifrar las claves del éxito de un curioso triángulo cárnico de su geografía, del que forman parte la potente industria cárnica jamonera, el carbonero el mayor, el chorizo de cantimpalos y las carnes rojas de buey. Junto al presidente de la Indicación Geográfica Protegida del Chorizo de Cantimpalos, entenderemos por qué este embutido tiene un hueco en la historia y sigue ocupando un lugar importante en los mercados. Con Javier celebraremos el 25 aniversario de su ganadería de bueyes, cuyos enormes ejemplares proporcionan la materia prima a su restaurante familiar, El Riscal, desde el que han conseguido que Segovia sea una referencia en las carnes rojas de buey en toda España. También tendremos la oportunidad de charlar con Pablo Martín y con José Luis Aragüe, dos sumilleres segovianos que se pronunciarán sobre el momento del vino de calidad en Segovia y sobre este curioso triángulo cárnico. Conoceremos una impactante historia protagonizada por un joven veterinario segoviano que salvó de la extinción a la raza mangalica en Hungría, contribuyendo así a la defensa del patrimonio genético del porcino europeo. Por eso, hoy los jamones mangalica se curan en Carbonero el Mayor. Algunos de sus exóticos ejemplares viven en Segovia y siguen sorprendiendo a todos por su pelo rizado y sus caritas de oveja. Con ellos empezamos. Juan Vicente, su salvador, nos contará la curiosa historia de los mangalica, que comenzó hace muchos años en el país magiar y que ha alcanzado el éxito en Segovia gracias a sus jamones. Juan Vicente, cuéntame aquella historia que tanto me fascinó cuando te la oí contar por primera vez. ¿Cómo fue tu historia con esta raza de porcino centroeuropea de Hungría? Pues todo empezó porque en España y bueno, en general en Europa la genética del porcino estaba cambiando, estaban empezando a haber cerdos mucho más magros. Sabes que para hacer jamón de calidad hace falta una materia prima grasa, madura, de una cierta edad. Entonces, en toda Europa estaba cambiando esto. Nuestra alternativa era buscarlo fuera de España. Empezamos buscando en China, en Bulgaria, y bueno, pues a través de unos contactos llegamos a Hungría. ¿En qué años estamos hablando? Estamos hablando en el 91. Y empezamos a buscar cerdo graso, y en una de las granjas que me llevaron a ver cerdo, que no era graso, era cerdo normal, cerdo europeo, pero tenían suelto unos cuantos ejemplares de esto, de cerdo mangalica, que yo no conocía. Y entonces, bueno, pues conseguimos que sacrificar un animal, partir, ver pero la carne. Antes hubo una anécdota. Tú preguntaste a los ganaderos húngaros de porcino, oye, ¿y eso? ¿Y qué te dijeron? Pues no, que me olvidara de esto, que esto era una ruina, que esto no tenía futuro y que eso era un error histórico. De hecho, utilizaron las palabras, error histórico, porque era un cerdo que había habido 2 millones de animales en Hungría. Y con todos los cambios de cultura y de dieta en Europa, pues la grasa se había demonizado y bueno, pues están entrando también razas más magras y este cerdo pues ya solo quedaban, después lo supimos porque yo llegué, me gustó y dijo, esto es lo que quiero. Y me dijeron, pues no existe, esto se ha extinguido ya. Empezamos a buscar en Hungría y encontramos, después de un año, buscando en prensa, en radio, en todos los medios que podíamos en aquellos tiempos en Hungría, y finalmente encontramos 160 ejemplares en toda Hungría. Y a partir de ahí recuperamos la raza, conseguimos hacernos con 3 fincas en Hungría para empezar a reproducir, poco a poco, lógicamente, para empezar a reproducir los animales. Y una de nuestras primeras inquietudes también fue crear la asociación para la raza mangalica. A principios de los 90, cuando tú llegas a Hungría,
esta raza, la mangarica, está a punto de extinguirse. Ha pasado casi un cuarto de siglo, como está ahora. Ahora mismo tenemos, nosotros tenemos 3 granjas en Hungría y además hemos animado a otros ganaderos de Hungría a través de la Asociación del Mangalica a que produzcan cerdo también para nosotros, o para ellos si quieren, obviamente, y estamos integrados para intentar todos los jamones y todos los lomos y paletas traerlos para España y producirlos. Ahora mismo estamos aproximadamente en unas 3.000 madres con una producción anual de casi 30.000 cerdos al año en Hungría. A niños y a mayores nos llama la atención. Un cerdo con cara de oveja y esa lana tan, tan espectacular. Pero a los técnicos, al veterinario, al industrial cárnico, ¿qué es lo que le atrae de las características de esta raza, del cerdo mangalica? Bueno, pues es un cerdo, lo más característico es que es muy graso. Es, de hecho, en los concursos internacionales que había, sobre todo en Austria, siempre se daba el premio al cerdo más graso, porque aquellos años, estamos hablando de hace 100 y pico años, nosotros tenemos un documento de hace 112 años en el que se hace una investigación desde España sobre el ibérico, que así lo describen, el ibérico húngaro, porque ganaba todos los premios de grasa. Es un cerdo muy graso, posiblemente para defenderse, bueno, primero por genética, porque es uno de los pocos ejemplares de la línea mediterránea, que es pariente del ibérico, entonces son cerdos muy grasos, muy rústicos. Y además se tienen que proteger del frío que hace en la estepa, que hace mucho frío. Entonces la lana les ayuda y la grasa también. Otra característica es que necesitan bastante más tiempo para crecer. Necesitan seguramente el doble que un cerdo blanco. Son cerdos con muy poquita prolificidad, tienen 6 lechones por parto. Es muy difícil conseguir 2 partos al año, es prácticamente imposible. Bueno, pues en lo que un cerdo blanco tienes 30 lechones por hembra al año, pues en un mangalica o en un ibérico tienes 10, 12... A mí me da la impresión, y ya lo hemos comentado, pero de no haber sido por ese joven veterinario segoviano que aparece en Hungría hace un cuarto de siglo, hoy podríamos estar comprobando cómo una raza del patrimonio genético centroeuropeo estaría en los libros de veterinaria y en los museos. Exactamente. De hecho, bueno, hay 2 anécdotas. La primera, que el comunismo, con toda su burocracia y todo eso, tenía un sistema bastante bueno para controlar los bancos genéticos. O sea, sabían que estaba extinguiéndose y montaron un banco genético en el que quedaron, de los 160 animales que te he comentado, quedaban aproximadamente 60 o 70 en este banco genético, porque sabían que se estaba extinguiendo. Era un banco genético nacional donde mantenían los últimos. Muchos en este momento se estarán haciendo la misma pregunta que yo me hago. ¿Por qué no las granjas de mangalica están en Segovia? Solamente tenemos estos ejemplares para verlos. Poderse se puede. Nosotros inicialmente se planteó, pero creemos que su hábitat es la estepa húngara, que están adaptados a aquel sitio. Además, allí en Hungría valoran muchísimo el resto de los productos del cerdo, la grasa, todo el resto del despiece de la carne. Entonces creemos que lo más óptimo es producirlo allí en Hungría. Nos trasladamos ahora a la sede de la empresa cárnica familiar en el centro de Carbonero el Mayor. Allí nos espera Miguel Olmos, fundador de esta empresa cárnica, uno de los motores de la industria del jamón en Segovia. Miguel, vengo todavía fascinado de ver los mangalicas en Carbonero, en Segovia. Sí, hombre, ya llevan aquí por ver 7 años, desde que trajimos los primeros. Oye, para alguien como tú, o sea, el cárnico de toda la vida de Segovia, cuando en aquellos años viene Juan Vicente de Hungría con el mangalica, ¿qué dijiste? Pues no me lo podía creer. Llevaba mucho tiempo buscando un cerdo graso. Y cuando me dicen, hemos encontrado una cosa, lo que pasa es que no lo hay muy poco, tal, tal. Luego ya me enseñó la foto, me enseñó tal. Y yo, joder, pues tiene muy buena pinta la foto del tocino y esto, ¿no? Y pues esto habrá que verlo. Y en cuanto que pude,
me fui allá con él para ver qué clase de bicho era este. De lo que no hay duda es que es una empresa familiar. Pero ¿cuándo empieza? ¿Dónde está el embrión de tu familia en el sector cárnico? Mi abuelo viene de la guerra de Cuba en 1898 y viene el hombre y donde trabajaba no tenían trabajo y tal, tal. Y entonces se encuentra sin trabajo y se le ocurre, pues ¿qué hago yo aquí todo el tiempo? Y era invierno, coge un par de cerdos, les mata, hace los chorizos y empieza a hacer unos embutidos y a venderlos en el pueblo y tal. Otros dos, otros cuatro, y al otro ya, al año siguiente, ya empieza a hacer algo más y a llevarlo a Segovia. Y después, me han dicho, a los pocos años, a Madrid, con unas maletas en el tren a Madrid. Ha llegado el momento de saborear las cualidades de un jamón mangalica y de compararlas con un ibérico. Para ello, nos desplazamos a las nuevas instalaciones. Allí nos espera José María, responsable de marketing y comunicación de Monte Nevado y miembro de la familia. María, ha llegado el momento de la verdad, la prueba del algodón. Veo dos piezas de jamón, cuéntame. Bueno, tenemos por un lado un ibérico de cebo. Uh-huh. Estamos en 2 años y medio de curación. Uh-huh. Y por otro lado tenemos el mangalica. Aquí podemos llegar hasta 3 años de curación. En el corte, en la misma pieza, ¿hay alguna diferencia? Sí, bueno, estamos viendo sobre todo la naturaleza de la grasa. En el caso del mangalica ya nos está dando información, como ves, está fundida a la temperatura de bodega, estamos a 18 grados en la bodega y toda la grasa está fundiendo. Juan Vicente, estamos ante el cerdo más graso del mundo. ¿O no? Sí, supongo que el ibérico y el mangalica se diferencian un poco. Lo que pasa es que, bueno, en aquellos años ganaba el mangalica. No creo que se diferencien mucho. Creo que serán tan graso uno como el otro. Creo que son los dos cerdos más grasos del mundo. Por intentar ubicar el mangalica, dado que es exclusivo, que no tenemos más parámetros, para ubicarle dentro de la escalera de los jamones, de un jamón de bodega, de un jamón de bellota, ¿dónde encajaría el mangalica? Ahora, si hacemos una similitud con el mundo de los quesos, nos iríamos a otro apartado. No está ni en medio del blanco ni en medio del ibérico. Es una variedad diferente, con una personalidad propia y que creo que en Monte Nevado lo que venimos a aportar al mundo del jamón es ampliar ese abanico de elección en el consumidor, que puede tomar algo distinto, con características distintas. Para un momento hay un tipo de producto, para otro momento hay otro tipo de producto. El triángulo de la carne segoviana tiene un soporte histórico, amparado por la IGP, Chorizo de Cantimpalos, localidad que da nombre a una de las chacinas históricas de Castilla y León con un claro origen segoviano. Juan Luis, su presidente, nos explicará dónde está la clave del éxito y nos recibe en plena faena. Tiene que haber alguna explicación. Tú eres un curtido industrial cárnico y además una raíz familiar importante en esta parte de Segovia. ¿Qué tiene este triángulo
para que coincida la industria cárnica del jamón, la mangarica, las carnes de buey que tiene esta tierra. Pues tienen, porque es una zona que nos da una alimentación, unos cereales como no los tiene parte de España. Solo en Castilla y León tenemos unos cereales, cebada, trigo, centeno, que son un alimento fundamental y especial para el tipo de carne que aquí se hace. Está claro que el cárnico en Segovia tiene mucho peso. Desde luego, y bien, son muchos años los que lleva la industria cárnica en Segovia, en Cantimpalos, en Carbonero, en Bernuy, en distintos sitios de la provincia, no solo en Cantimpalos, pero es muy importante. Juan Luis, ¿cuánto tiempo llevas ya de presidente del EGP? Pues pueden ser 24 o 25 años, porque aunque la indicación geográfica protegida no es muy vieja, desde que nos la concedieron, sí estuvimos muchos años intentando conseguir otras marcas de garantía hasta que llegamos por fin a esto, pero son 25 años seguramente. Era inevitable. El chorizo de Cantimpalos es una herencia que habéis recibido del pasado. Desde luego que es una herencia, y lo que queremos es seguir manteniendo el producto como tal, que no se desvirtúe, y basándonos en el chorizo tal y como se ha hecho siempre. No hay duda que Cantimpalos es una marca conocida en el mercado nacional y, por supuesto, en Castilla y León. ¿El chorizo de Cantimpalos tiene algunas peculiaridades que le hagan diferente del resto? Lo primero, la materia prima que utilizamos. Un cerdo graso que nos da unas carnes excelentes para poder hacer el chorizo de Cantimpalos. Los machos castrados y cebados en los últimos meses con un 75% de cereales en masa seca. Pimentón, sal, ajo y orégano. Esos son los ingredientes del chorizo de Cantimpalos. ¿Cuál es el formato por el que cuando le vemos colgado en algún sitio podemos identificar un chorizo de Cantimpalos? Esto es el chorizo de Cantimpalos. Aunque el que conoce casi todo el mundo como Cantimpalos. Aunque en el reglamento pues tenemos la sarta, que es la longaniza, y el cular, que es la tripa del cerdo, donde se embute también. Cuando se mandó el documento único a Bruselas, nos pidieron explicación sobre por qué utilizábamos estos formatos y por qué utilizábamos esta tripa y demás. Y yo les aclaré que uno de los motivos era porque de toda la vida se ha utilizado los intestinos del cerdo para meter la carne. Y el sello que demuestra que pertenece a la IGP. Y lógicamente, pues la contraetiqueta, que es la que nos dice que el chorizo pertenece al Consejo Regulador, que la industria está inscrita en el Consejo Regulador y fabrica auténtico chorizo de Cantimpalos. El cochinillo, los vinos de Bartiendas, el judión de la granja, y ya, si me apuras, hasta el acueducto. Los de Cantimpalos y vuestros chorizos, ¿os sentís fuera de esos iconos o sois un icono más de Segovia? Somos un icono más de Segovia. Ten en cuenta que hace 100 años ya se exportaba chorizo de Cantimpalos. Tenemos documentos que demuestran que así era. Se mandaba chorizo metido en latas y demás. Y bueno, pues que tenemos los documentos de una empresa que hace 100 años ya exportaba. Hablando de empresas, ¿cómo va la temperatura industrial del ámbito geográfico de Cantimpalos? Ahora mismo industrias elaboradoras somos 9 industrias elaboradoras. Luego, ya te digo, están los mataderos, que son otros 5, granjas, que son otras 15, que están inscritas en el Consejo Regulador, y hay una industria de envasado. Supongo que esta pregunta a un segoviano de esta zona no le gusta mucho, pero ¿cuál es la capital de cárnica de la provincia? ¿Carbonero Mayor o Cantimpalos? Me pones en un aprieto. Buena pregunta, ¿eh? Me pones en un aprieto porque, bien, las relaciones que mantenemos todos los industriales de la zona de Segovia, me da igual Cantimpalos que Bernuy, que La Matilla, que mantenemos una buena relación y no somos competencia, somos colegas y buenos colegas. Entonces, tanto monta, monta tanto. Apenas unos kilómetros de Cantimpalos, en Carbonero, el Mayor, nos espera Javier. Él tiene mucho que ver con el origen segoviano de las carnes rojas de buey. Hace 25 años que decidió utilizar la carne de sus propios bueyes para su restaurante. Nos espera a la entrada de la finca, donde se crían los enormes bueyes, a tan solo unos kilómetros del restaurante. Thank you.
Amigo Javier, ¿qué significa el buey en tu vida? Actualmente prácticamente todo. Es el despertarme cada día, es el que me llame alguien para ir a ver algún buey, ir a ver algún amigo, moverme, salir, todo en general. ¿Cómo empieza tu relación con el buey? Bueno, pues esta me la deja, por narices me la deja mi padre, porque es que no había más arte. Yo era veterinario y me dedicaba más a otras cosas y tal, y al fallecer mi padre, bueno, pues me tocó arrancar y descubrí que lo bien que se lo pasaba a mi padre, y al final esta pasión es increíble, porque es para verla, ¿eh? Esto es todo amigos, todo conocidos, viajar, subir, bajar, estar por los restaurantes de Salamanca, por los bares, ganaderos, toreros, todo este mundo que es apasionante. Si no me equivoco, se cumplen 25 años del origen, del nacimiento de esta ganadería en esta finca. ¿Qué ha cambiado desde que empezaste hasta ahora? Pues prácticamente poco, porque seguimos haciendo lo mismo. Lo que pasa que con el restaurante y el amanecer de los clientes todos los días, que dice esto está bien y esto sigue y lucha y otros días no está bien, pero te levantas y bueno, es una pasión como cualquier otra pasión y yo ya no sé vivir sin ellos. Recuerdo hace ya algunos años cuando había muy pocas referencias en este país donde un restaurante ofreciera una carne de buey que tuviese todas las garantías. Vosotros fuisteis de los pioneros. Pues efectivamente, porque me acuerdo con mi padre y mi hermano que estábamos en el restaurante y apareció un poco carne roja y tal, y dijo mi padre, hay que buscarlo, pero de buey, que joder, ¿y dónde encontramos los bueyes? Pues yo me encargo, ¿no? Y cogió el tío el coche y se fue a Salamanca y trajo tres de estos, que, pues bueno, y a ver qué sale. Y nos liamos y la verdad que dimos con ello y desde entonces ha sido un seguir buscando por toda España y conocer al final por dónde están todos, que es lo difícil. En estos 25 años, ¿te ha faltado alguna vez la carne roja, la carne de buey en el restaurante? No me ha faltado nunca, pero me he puesto nervioso algunos años porque cuando llegaba la temporada de compra yo casi siempre me pongo nervioso. Como no me aparezca gente rápidamente, pues sí que me pongo un poquito nervioso. Y bueno, el restaurante crece y cada vez hay que moverse más y hacer más kilómetros porque si no, ya no hay para el restaurante. He comprobado que hay diferentes corrales donde hay algunos bueyes mucho más grandes, otros más jóvenes. ¿Cómo están distribuidos? Bueno, es curioso porque los animales estos, si vienen cinco hermanos, no se separarán nunca. Durante todo el trayecto que estén en la finca, estarán siempre juntos. Y las manadas vienen, pues muchos del ganado bravo y otros de mucha gente que se dedica a hacer encierros por toda la geografía española. Y hay en pueblos donde hay un señor que tiene 20 o 30 bueyes y todos los años quita 4, 5, 6. Entonces unos ganaderos los necesitan de unas maneras, otros los necesitan de otras, Florito los necesita de una forma, Vitorino los hace de otra. Cada uno tiene su forma de hacer los bueyes, digamos así. Supongo que será la pregunta que te hagamos todos. ¿Dónde está el ideal de un buey en peso y en edad? ¿Y dónde reside el valor de la carne roja precisamente de estos animales? Bueno, hay un poco de todo. La raza es muy importante. Lo más importante es la grasa, que estén súper engrasados. Luego hay dos o tres razas en este mundo bravo, pero con la alimentación que intentamos hacer nosotros, lo que hacemos es homogeneizar un poco todo. No es lo mismo un buey de 5 años que uno de 20. Efectivamente, y no es lo mismo un buey cárdeno o morucho que un buey berrendo en Colorado o un buey mertolengo. Pero ahí es donde nosotros intentamos con la alimentación y con el tiempo y con, bueno, por lo que vamos aprendiendo poco a poco, intentar que cada vez que vengas al Riscal siempre te encuentres con lo mismo. Para mí el ideal, siempre como en todas las cosas, es el término medio, 10 añitos y la berrenda en Colorado me gusta mucho. Esa raza infiltra bien y da un sabor especial. ¿En qué perfil te encuentras más a gusto? ¿En el de músico, en el de ganadero o en el de escultor? Bueno, un poco de todo, según me vaya dando la cabeza. ¿Sigues tocando el sexo? Poco, pero bueno, ahí estamos. Las esculturas que acabo de ver son las que ven los centenares de visitantes que después de comer en el restaurante vienen a la finca. Efectivamente. Esto de las esculturas tiene una anécdota muy curiosa, porque yo tenía un amigo que a la entrada de su finca tenía una escultura preciosa. Yo le pregunté que cuánto valía y dice, jo, este escultor estaba un poco pelado y me la ha vendido por 12 millones de pesetas. Digo, bueno, pues por 12 millones de pesetas lleno yo esto de esculturas. Y me metí en el taller y empecé con una de chapa que has visto ahí de un caballo y acabé con la señora atendiendo. Y luego, como todas las cabezas inquietas, cuando ya te realizas, pues bueno, como que lo abandonas un poco y te dedicas a otras inquietudes. Muy bien. Bueno, en el restaurante sigue estando tu hermano. Allí es el jefe, sí. Es el jefe. El Riscal tiene nombre, carne roja, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que sí va sonando un poquito a nivel nacional ya. ¿Qué distancia hay desde aquí al Riscal? ¿Se puede ir andando? Pues 2 kilómetros más o menos. No lo podemos, no hacer, no lo podemos hacer andando, ¿no? Bueno. Y por el medio, no pasa nada. Y por el medio. Bueno, vamos. Vámonos. Vamos. Tras la visita a la finca, todavía impactados por la imponente silueta de los bueyes y las esculturas de la finca, ha llegado la hora de comprobar en el plato los desvelos de este veterinario restaurador en el cuidado y la alimentación de sus bueyes y la acertada maduración de su carne. Jesús, su hermano, nos espera en el interior del restaurante. Jesús, que lo de los bueyes no solamente es verdad, siguen estando ahí como antaño. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Señor. Bueno, ¿cuántos años en el Riscal ya? Bueno, pues en este establecimiento 43 años. Otros 13 fueron los inicios donde estaban mis padres y ahí es donde nacimos los 3 hermanos. Hay otra hermana. Así que a partir de esos 13 años nos vinimos aquí. Esto era un restaurante en aquella época, pues innovador, pero con lo que había en aquella época, que entonces era pues el corderito, las chuletillas, el cochinillo. Y era un restaurante un poquito de carretera, de paso. Y aquí, desde entonces, hemos ido creciendo y elaborando distintos platos, siempre pues a la altura de las circunstancias que nos van rodeando y de los nuevos sabores y estas inquietudes que hay ahora de la nueva cocina, ¿no? Jesús, ¿en qué momento? En la historia del Riscal entra la carne de buey, ya con fuerza, en la comanda del restaurante. La carne de buey entra, pues ahora mismo hace 25 años. Estamos cumpliendo las bodas de plata de que entra aquí esta maravillosa carne. Esta carne, no sé si se ha dicho allí, se llama cabú, está certificada, es única. Esta certificación cabú, que significa carne de buey, entra en el Riscal en esos momentos en los que el tema familiar estábamos buscando algo único, algo que nos diferenciara sobre el resto. Javier, no hay ninguna duda, los bueyes acabamos de verlos. La carne la tenemos encima de la mesa, pero hasta que llega la carne al consumidor, ¿qué es lo que garantiza que en ese proceso, en esa maduración, tengamos ese producto ahí? Bueno, una vez que el animal está sacrificado y ya le traemos a nuestras cámaras, luego hay que madurarle, porque esta carne, hasta que desde que pasa de ser músculo hasta ser carne, pues tiene un proceso. Entonces ese proceso es lo que llamamos maduración, que lo hacemos en nuestras cámaras. Y luego, bueno, pues sobre esto hay 40 teorías y 100.000 historias. Unos hacen el faisán D, que es el colgar el faisán hasta que se descuelga, y nosotros hacemos una maduración bastante más higiénica, porque lo que queremos es que no se transmita ningún sabor, ni de hongos, ni de cámaras, ni de nada absolutamente a la carne. Entonces, bueno, esto es una carne con 40 días madurada y una carne que está, bueno, es un punto álgido ahora mismo. Antes de marcharnos, conoceremos la opinión de 2 sumilleres segovianos sobre los vinos de calidad y el potencial del triángulo cárnico de esta provincia. Nos espera el presidente nacional de las Asociaciones de Sumilleres de España, Pablo Martín, y José Luis Aragón, Mazaca, presidente del colectivo provincial. Siempre es un placer, Pablo y Mazaca, encontrarme de nuevo con vosotros. Pero en este caso, especialmente. Vengo sorprendido de ese triángulo cárnico, que posiblemente sea muy desconocido en Castilla y León, que tenéis en Segovia. Y qué mejor oportunidad de preguntar a 2 sumilleres de vuestro calibre, oye, ¿qué os parece esto del
este triángulo cárnico de Segovia, pero en el que no entra el cochinillo ni el asado. Hombre, pero también hay buenas carnes. Por ejemplo, el Riscal, con esa carne que ha sido capaz de la carne de buey auténtica, además, que hay en muchos sitios que se vende buey auténtico y no lo es, pero ellos han conseguido y sobre todo cuidar esa ganadería tan importante, el chorizo Cantimpalos y el jamón Mangalica, como curiosidad. Una curiosidad muy exótica, Mazaca, lo del Mangalica que viene de Hungría, eso llama la atención. Pues sí, la verdad, porque incluso algunas veces cuando ve la gente a los cerdos piensa que son ovejas, ¿no? Y la verdad que es que han producido y producen jamones excepcionales, ¿no? Vosotros estáis muy en contacto con la comanda y con los restaurantes. El segoviano, el profesional del segoviano, ¿asume esa importancia del cárnico, por ejemplo, del jamón de Segovia, siendo una potencia Segovia dentro del sector del embutido y del jamón? Sí, hombre, yo creo que sí. De hecho, que es la primera productora y además todos los restaurantes tiene jamón de Segovia, es decir, restaurantes y bares, que es lo más importante, ¿no? Y de hecho que en Segovia se hace una feria del jamón en septiembre, que es sumamente importante. Bueno, ya vamos a olvidarnos, no me queda más medir y aprovecharos que os tengo aquí. En los últimos años, Segovia ha ido escalando en cuanto a referencias de vinos dentro de la misma provincia. Hombre, la verdad que el potencial de Rueda es los vinos blancos y luego han surgido otros pueblos por ahí que elaboran vinos blancos. Pero el potencial con más fuerza está en Valtiendas, que bueno, hay vinos tintos excepcionales, ¿no? Y que es el potencial más grande que tenemos en la provincia de Segovia. Y luego ahí, bueno, pues han salido nuevas bodegas, pues desde Cuellar, Nava, Navarilla, hay un montón de... Y el Arroyo Botijas. Ah, sí, pero ese es el último, ese es el último. Eso es una novedad, claro, que casi no está en el mercado todavía. O sea, que eso está por venir. O sea, está aquí ya, pero está por venir. No ha salido al mercado todavía. Sin duda, Pablo, el verdejo de Segovia, de Santiuste de Nieva, es un histórico. Y, por cierto, en los últimos tiempos disfrutado unas cotas de prestigio interesantísimas. Sin ninguna duda. Pero date cuenta que Segovia... No es porque seamos segovianos, pero el mejor verdejo está en Segovia. Sobre todo con ese pie franco que tiene toda la zona de Nieva, que bueno, hay viñedos que no están injertados, y yo creo que a Segovia eso fue el que le dio, fue la punta de lanza en los vinos de Rueda y sobre todo a Segovia. Y cómo no resaltar lo que es Ribera, porque nadie piensa, pregunta de examen, Segovia pertenece a Ribera de Duero y sí, nadie lo sabe, pero realmente Segovia pertenece a la denominación de origen en Ribera del Duero. Yo creo que eso es importantísimo. Tenemos dos bodegas de la Ribera del Duero en Segovia, Anal de Hornos y el Montejo de la Bodega Zarzuela, o sea, que son dos vinos que acogidos a la de Ribera del Duero. Oye, ¿qué opinión tenéis los sumilleres sobre esas pequeñas iniciativas de pequeñas bodegas, de cortas producciones, que de la noche a la mañana resucitan en un territorio que no está en ninguna zona de vinos, pero se pone en marcha una bodega y empieza a funcionar un viñedo? Hombre, yo creo que el apoyo le han tenido siempre, desde el principio los grandes y, cómo no, los pequeños. Ya sabes que a los sumilleres pues nos gusta ver, por lo menos, ver cosas nuevas, y sobre todo el esfuerzo que esa gente hace para presentar cosas nuevas. Bueno, no voy a perder la oportunidad de preguntar al presidente de los sumilleres de Castilla y León y al presidente nacional, como es tu caso, Pablo, y al presidente de los sumilleres de Segovia, algo que es obligado casi. Oye, ¿cómo va el nivel? ¿Cómo está la temperatura del colectivo de los sumilleres en Segovia y en Castilla y León y en España? Sí, en Segovia tenemos unos 60 asociados que fluctúa, pueden ser 50-60, 62, 55, y luego tenemos una actividad todo el año, que son el primer martes y el último de cada mes, se hacen catas de vinos, de aceites, pan, quesos, de todo. Incluso tenemos salidas al exterior. Salimos a hacer cosas didácticas y para que la gente vea. Muy bien. Presidente, bueno, ¿cómo está el nivel de la sumillería española y la de Castilla y León en particular? Bueno, pues ya sabes que Castilla y León somos la pionera. Sin lugar, en este momento, sin lugar a ninguna duda. Somos, a través de las 10 asociaciones que hay en Castilla y León, somos la que más número tenemos de asociados a nivel de España. Y a nivel de España, bueno, pues ahí estamos con la gente súper buena que tenemos. Por darte un número, registrado en el campeonato que se ha celebrado en León, 4.200 carnés inscritos en todo lo que es el territorio nacional, distribuidos en todas las distintas asociaciones a nivel nacional.
Tras escuchar a los dos sumilleres segovianos, recordamos el pulso de tres bodegueros que pertenecen a las tres denominaciones de origen que comparten ámbito territorial en la provincia de Segovia. Santiuste abrió la brecha, brecha que luego se fueron añadiendo del entorno. Ahora mismo, ¿cuántas bodegas segovianas están dentro de la denominación de origen Rueda? Pues mira, creo que en Nieva hay dos, o sea, en Hilos Herrero, en Santiuste también hay dos, en Aldea Nueva, hay una en Montejo, o sea, ya somos unas cuantas. Ana, Segovia responde bien a los blancos de la denominación de origen Rueda, al verdejo segoviano. La verdejo es la blanca nacional para nosotros y para mucha gente, y yo creo que somos profetas en nuestra tierra, sin duda, ¿eh? Y el verdejo segoviano, lo decís vosotros, los que sois más expertos y los gurús del vino, el verdejo segoviano tiene una impronta que se distingue en la copa. De origen Valtiendas es la única denominación de origen de vinos de calidad cuyo ámbito geográfico está en la provincia de Segovia. Por supuesto, 100% segoviana. Sí. 100% segoviana, 16 municipios, 100% segovianos. ¿Cuántas bodegas están inscritas en el Consejo Regulador y forman parte de la denominación de origen Valtiendas? 6 bodegas inscritas, hay más en la zona: está Valviña, está Bagal, está Redreja. Están a Baltallar, Finca Cárdava y Zarraguilla de Sacramenia. Bueno, ¿qué tal os va? Teniendo a un hermano tan poderoso como la Ribera del Duero al otro lado de la viña. Creo que nos viene muy bien para aprender, para hacer las cosas mejor todavía. Porque yo creo que es mejor ser cabeza de ratón que no cola de león. Y yo creo que los 6 que estamos allí somos los 3 6 iguales. Salimos todos al mismo son. Y yo creo que es el motivo por el que la zona de Valtiendas se está dando a conocer ya cada vez más. A estas alturas, todavía hay alguno que desconoce que la denominación de origen Ribera del Duero tiene bodegas segovianas en la provincia de Segovia. Cierto, hay que hacer un gran esfuerzo en promoción, porque la zona segoviana de Ribera del Duero es una zona que abarca 4 pueblos, una zona pequeña dentro de lo que es Ribera del Duero, muy interesante por otros matices que tiene, y somos 4 pueblos dentro de la DO Ribera del Duero: Montejo de la Vega de la Salezuela, Honrubia de la Cuesta, Villaverde de Montejo y Aldehorno. Bodegas hay 2, los hijos de Severino en Montejo de la Vega de la Salezuela y los hermanos Pérez Veros, que hacemos en Aldehorno la marca de vino Pérez Veros. Saltamos del sector cárnico y el vino al turismo blanco en Segovia. En plena época de invierno, con la nieve coronando las montañas, Segovia despliega su oferta en el turismo de la nieve, además de la estación de esquí del puerto de Navacerrada y el centro de esquí nórdico de Navafría. La estación de La Pirilla, en Riaza, afronta una nueva campaña que todos los años moviliza a 50.000 esquiadores. Ángel, se puede esquiar en Segovia, por lo que veo. Y bien que se esquía. Es curioso, sigue llamando la atención que en una provincia como Segovia tengamos una estación invernal y se esquíe. ¿Por qué? Si tenemos aquí el sistema central, además una parte del sistema central que es la Sierra de Ayllón, que es preciosa y que además tiene muchas características y cualidades para poder tener un esquí verdaderamente bonito, como es el que tenemos hoy día, un esquí con un día fenomenal y que la gente está esquiando con una nieve fantástica. Ángel, esto es una estación invernal con jardín incluido.
al menos esa masa forestal de pinos llama la atención. Salimos a 1.500 metros de altura, por lo tanto, si los pinos crecen hasta 1.800, nos permite, somos la única estación de aquí, de la zona, en la cual se puede esquiar entre pinos. Y esto es una característica que para nosotros es un valor añadido. Yo tengo muy claro que estoy en La Pinilla, pero si tuvieses que localizarme en el mapa, esta estación invernal, ¿dónde y a qué altura? Vamos a ver, Sistema Central. Nordeste de Segovia es Sierra de Ayllón. Estamos entre las localidades de Riaza y Cerezo de Arriba. Algunos dicen que no hay nieve todos los años. Hombre, nieve todos los años hay. Pocas veces falta nieve. De todas formas, quiero decir una cosa con esto de la nieve. Hace muy poco un amigo estuvo en Gastad, en Suiza, y de 15 remontes en una parte de la estación solo tenía abierto uno. Es decir, y estábamos en el mes de enero. Nieve falta muchas veces en muchos sitios. Lo único que ocurre es que por nuestra latitud tenemos menos posibilidades de que tener mucha nieve que en otros sitios de una latitud mucho más alta que la nuestra. ¿El esquiador que viene a La Pinilla valora el entorno? Me alegro que me hagas esa pregunta muchísimo, porque yo creo que es uno de los valores añadidos de esa estación, el entorno. Mira, aunque sea un poquito difícil de comentar, nosotros tenemos pinos, como has dicho anteriormente, y tenemos todavía un sistema periglaciar, es decir, la montaña todavía recuerda el glaciar que pasaba. Eso nos hace un entorno alpino que es verdaderamente precioso, majestuoso. Es una estación montañosa. Tenemos 588 metros de desnivel. Eso da un valor a la estación que sí que es incomparable con otras estaciones del Sistema Central que tienen menos desnivel esquiable. Como todas las estaciones de esquí, La Pinilla ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de impresionantes paisajes desde lo alto de las cumbres del Gran Plateau, las testeras o el mirador. Los turistas se funden en un escenario natural que se prolonga durante todo el año con actividades deportivas de naturaleza. Pero es ahora cuando la visitan jóvenes, deportistas, familias y aficionados que disfrutan de este escenario durante la temporada blanca. Tu vida como esquiador no deja de ser curiosa. Tú tuviste una enfermedad muy grave. Trabajabas en una entidad financiera y al final terminaste deslizándote por la nieve. ¿Qué pasó? Por vocación. Yo alternaba ambas cosas y cuando tuve este problema muy grave, un cáncer, decidí que me iba a dedicar toda mi vida, Javier, exclusivamente a lo que era mi pasión desde pequeñito, porque esto es vocacional, que era a la montaña, porque somos esquiadores, pero por encima de todo somos montañeros. ¿No será porque esto tiene más intereses y rentabilidad a la nieve que los bancos? No. ¿O no? Buena pregunta, pues te puedo asegurar que no. Se sufre mucho más y las estaciones de esquí no son un negocio floreciente por la cantidad de inversiones y de costes que soportan. En alguna ocasión tú dices que además del impacto turístico, de la afluencia de esquiadores, esto puede ser un yacimiento de empleo para los habitantes del entorno de Riaza. Sí, señor. ¿Por qué lo dices? Es que esa es la verdadera, el verdadero motor económico que tiene una estación de esquí, no es internamente, porque te he dicho que muy pocas son rentables en el mundo, sino sobre todo por la economía inducida, por la economía que genera en un territorio. Tiene un efecto de palanca, un efecto de apalancamiento enorme. O sea, puede multiplicar sus efectos por un coeficiente de 9 o de 11, lo cual es muy importante. Llegamos al final. Anotad en vuestro cuaderno de bitácora tres nuevas señas de identidad alimentaria de Segovia. Los cerditos con cara de oveja, que existen. El chorizo de Cantimpalos, que se mantiene inalterable tras dos siglos de historia. Y los últimos bueyes de la península que se crían y llegan al plato en Carbonero el Mayor. Lo mejor de todo es que lo que os hemos contado lo podéis comprobar vosotros mismos. Hasta la próxima semana.